Una seria denuncia hizo la regidora Rocío Taboada contra el gerente del Servicio de Administración Tributaria Jorge del Castillo Pretel, quien fue designado en el cargo de confianza de Lidio Espinosa en reemplazo de Nelly Salvatierra en noviembre del año pasado, pese a estar investigado administrativamente por presuntas irregularidades cuando ocupaba el cargo de gerente de fiscalización del SAT. Él tiene un proceso disciplinario. ¿Y por qué es el proceso disciplinario? Porque simple y sencillamente inscribió dobles predios, emitió certificaciones y constancias falsas y firmó resoluciones sin ser de su competencia. Y él no conoce que ha sido sancionado. Rocío Taboada cuestionó la exposición del máximo jefe del SAT ante el Pleno del Consejo Edil. Y acabamos de corroborar y de comprobar con documentos de que el señor gerente del SAT lo único que está haciendo es rodearse de personas que de alguna u otra manera forman parte del movimiento del señor Elidio Espinosa y no tienen ninguna experiencia en gestión pública, menos en tributación. Cuando uno es gerente, sus asesores tienen que saber absolutamente más que uno. Pero aquí lo que estamos viendo es que una asesora a las justas ha terminado recién la universidad siendo psicóloga sin ninguna experiencia en tributación. De otro lado, la regidora denunció la irregular contratación de una empresa de seguridad que habría sido sancionada por OSCE por presentar información falsa.